mami, ¿y qué cambios tendrá en la pubertad? Bueno, hija, en la pubertad se presentan grandes cambios físicos y esto se debe a la producción de las hormonas, en el que hay muchos cambios en las características sexuales secundarias que nos diferencia al sexo opuesto, como son el ensanchamiento de las caderas, en la producción de las glándulas mamarias y en el color de cambio de piel. Y es cuando llega nuestro primer periodo menstrual, que es lo que llamamos nuestra primera luna. Y en el mundo pijao, por costumbre, las mujeres se aíslan de los demás miembros y toman este tiempo para crecimiento personal y para conocerse a sí mismas. Eso es, hija. Hola a todos, mi nombre es Deyanira Conde Ducuara, mujer sanadora de la comunidad Arenosa. Hoy estamos con Sarita, con Dana y con el señor Ulises para aprender acerca del drenaje linfático. Este es un punto muy importante de la circulación de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta, niñas? Bueno, pues empezando queremos saber qué es un drenaje linfático. Claro que sí, el drenaje linfático, como su nombre lo dice, drenar es sacar. Es vaciar de nuestro cuerpo. Entonces, pretendemos sacar líquidos que nuestro cuerpo ya no necesita y activar otros que necesitamos activar. ¿Y en qué parte pues, se hace ese drenaje? Se puede hacer en distintas partes del cuerpo. Se puede realizar, por ejemplo, en la nuca, en la parte dorsal, en la parte lumbar. Se puede hacer en nuestra cara, parte facial, se puede realizar en nuestros brazos, en nuestros miembros inferiores, se puede realizar en nuestro abdomen y en nuestro tórax. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué objetivos tienen? Sí, claro, los objetivos que tienen es eliminar todos los líquidos y toxinas que se encuentran en nuestro organismo y que nos pueden generar malestar. También el otro objetivo es activar nuestra linfa. La linfa es un punto muy importante de nuestro cuerpo y es un líquido que va de nuestros tejidos a la sangre. ¿Y en el caso del señor, qué drenaje? En el caso de don Ulises presenta un edema. Un edema es una inflamación y esta inflamación en este caso es de uno de sus miembros inferiores. ¿Por qué no se puede recomendar un drenaje? ¿Cuándo no se puede recomendar un drenaje? Cuando nuestro paciente tenga una infección aguda, porque vamos a empeorar la patología. Cuando nuestro paciente presente un edema o una inflamación de tejido blando por insuficiencia cardíaca, o cuando tenga un problema de flebitis o tromboflebitis. En este caso estamos hablando de venas varicosas, esas venitas que se nos pronuncian en nuestras piernas y que empiezan a crecer hasta un punto que se ven como rellenitas sobre las piernas. Para hacer un drenaje linfático tenemos que crear un ambiente propicio, un ambiente que sea libre de contaminación auditiva, ojalá un ambiente natural, un ambiente tranquilo. Nos vamos a apoyar en técnicas ancestrales como la cromoterapia. Estamos hablando de velas de 7 colores, utilizar los colores para la sanación, la aromaterapia, que son los olores de frutos, plantas que van a activar nuestros sentidos. Vamos a también a utilizar aceites. En este caso y para esta región podemos utilizar el aceite de coco que se puede sacar en esta región, en este territorio, y el aceite de cuesco. Este aceite de cuesco lo saca una miembro de nuestra comunidad, La Arenosa. Es un aceite de excelente calidad, un aceite que nos va a ayudar a generar un excelente masaje que va a despertar nuestros sentidos y es además excelente para la piel. Entre otros puntos, este aceite también sirve para mejorar nuestra memoria, tiene muchas aplicaciones. También nos vamos a apoyar en la magia de los elementales de las plantas de la región. Tenemos plantas como el tomillo, como el limoncillo, tenemos plantas como el orégano, el romero también se puede cultivar en las zonas que son altas, en zonas frías.
tenemos plantas como la albahaca, el toronjil, la hierbabuena. Entonces nos vamos a apoyar en todos estos olores, fragancias y en las propiedades activas de estas plantas para hacer un excelente drenaje. El drenaje linfático tiene para este caso 7 pasos. El primer paso es activar los ganglios linfáticos. En este caso vamos a activar los que se encuentran en nuestras ingles, en los puntos inguinales, y los vamos a activar de manera y con movimientos circulares muy suaves y muy repetitivos. Después vamos a proceder a activar con movimientos circulares con las yemas de nuestros dedos, suavemente, repetitivamente, nuestra parte subclaviar. ¿Eso para qué? Para abrir los puntos de drenaje y prepararnos para hacer el vaciado de líquidos de nuestro organismo. El segundo paso es manejar el drenaje a nivel facial. El tercer paso, vamos a trabajar todo lo que son brazos y manos. El cuarto paso, nos vamos a ir a todo lo que es tórax y mamas. El quinto paso, vamos a lo que es manejar pies y piernas. Siempre vamos a ir en sentido hacia el centro, donde vamos a encontrar los puntos de drenaje linfático, donde vamos a encontrar los ganglios, donde vamos a realizar nuestro vaciado. El siguiente es barriga. Vamos a drenar todos los líquidos que se encuentren en nuestro abdomen. Y vamos a pasar por último a espalda y glúteos. Este tratamiento se lo podemos realizar a nuestro paciente de 1 a 5 veces por semana. Una vez termina el tratamiento, el paciente se queda de 20 a 30 minutos reposando para que nuevamente continúe con su vida diaria. Ustedes se preguntarán qué sucede si hacemos mal un drenaje linfático. Efectivamente, se romperían los vasos linfáticos que se encuentran por debajo de la piel, estos que se encuentran superficialmente. Esto empeoraría aún más el edema o la inflamación de la pierna. También generaría algún tipo de hematomas o moretoncitos y generaría lesiones de tipo inflamatorio sobre la piel y sobre las regiones adyacentes a la región que ya se encuentra afectada. En nuestra comunidad hay una persona encargada de todo este tipo de patologías, de la que está orientando con plantas, con medicinas, con tratamientos, y cuando se encuentran ese tipo de situaciones, cada uno de los miembros va hacia donde este sabedor, que también es una persona muy importante para toda esta región y muy conocida por su gran sabiduría. Mi nombre es Noema Lozano, sanadora de la comunidad Arenosa. Hoy vamos a trabajar lo que son tendones y músculos en masajes utilizando aceites que se elaboran en la comunidad. Hoy vamos a, con el aceite de eucalipto, vamos a hacer un masaje de relajación. Vamos a utilizar lo que es la parte del cuello hacia abajo, utilizando los brazos, haciéndole masajes hacia la parte donde están los músculos contraídos. Utilizamos en la parte del estómago, haciéndole movimiento circular. Lo podemos manejar con la mano, con los dedos, con el codo, haciéndolo en circular, y con el brazo. Masaje contracturante es, nosotros miramos el paciente, tocamos la parte, entonces con la mano sobamos hacia abajo, tenemos de manejar los dedos, mirando la contractura que tiene el paciente, y si no con el codo, coge hacia abajo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es relajar el músculo,
que está tensionado. La diferencia que hay entre el masaje relajante y el concentrante es, el masaje concentrante es, se soba hacia abajo y queda liberado. Y el masaje de relajación, que el músculo que está contraído queda libio, y de la misma palabra lo dice, relajado, el mismo músculo.